Lógicamente nos destruyen el campo, nos destruyen el país, nos dejan sin agua, pero tenemos a un compañero llamado Miguel Ris, que ha hecho un documental que se llama Yerma 2030, la España vacilada, un documental de 2 horas 29 minutos que va a ser estrenado en los cines, de hecho en los cines Verdi, el miércoles y jueves 20-21 de septiembre aquí en Madrid a partir de las 20:45 horas, el jueves 28 de septiembre en Barcelona a las 20:45 horas en el cine Verdi Par y el viernes 29 de septiembre en Ampostas, Tarragona, en los cines Ampostas a las 21:30 horas. Y para hablar de este documental pues lo tenemos al otro lado de Sky. Buenas noches, don Miguel. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, encantado de estar contigo de nuevo. Don Miguel, estamos hablando de un documental que lo que trata un poco de transmitir es cómo se está destruyendo el campo español, ¿no? Sí, bueno, son 2 años de trabajo ya en el documental. Empecé en 2021 hasta este verano, que lo cerré, 2023, con lo cual en esos 2 años vemos la progresión de esa España vaciada, que yo al recorrerla, estar en campos sembrados, en cultivos, en montañas, en secarrales. Parece que tenemos cuenta de que no es España vaciada. Uh-huh. ¿Me escuchas? Sí, parece que se le está cortando el Skype. Continúe, a ver si... Sí, pues te decía que a través de recorrerse durante 2 años esa España vaciada, te das cuenta que es la España vacilada. Uh-huh. Sí, efectivamente, la España vacilada totalmente. Pero en ese documental, usted que habla con la gente del campo, ¿qué es lo que le dice esta gente que está pasando directamente? Pues que están vaciando el sector primario, están vaciando el mundo rural, todo gracias a un plan. Y como te decía, yo cuando empecé en 2021 era yo el que hacía la pregunta. ¿La España está vaciada? Están vaciando España. Ahora en 2023 son agricultores, son pescadores, son ganaderos los que te dicen están vaciando a costa España, porque hay un plan que es la Agenda 2030, que lo que quiere es nuestro país alicatado, con placas solares, con aerolitos, con esa falsa energía verde, ¿no? Pero si destruyen la agricultura y la ganadería y la pesca española, ¿qué es lo que vamos a comer? Pues lo que quiera Bill Gates y lo que quiera Klaus Schwab, que son los verdaderos promotores de la Agenda 2030, a los que nadie ha votado. Y sin embargo vemos como la gran mayor parte de los partidos lo aceptan como un dogma, como algo pues dogma de fe, ¿no? Como que tiene que ser lo que es, lo que se ha impuesto. Entonces con esta Agenda 2030 yo creo que se han pegado ellos un tiro al pie, y me explico, porque han mostrado claramente, excepto para todos los que todavía siguen en ese sueño en el que ven la televisión normal y no se plantean nada, la gente normal, la de calle, agricultores, ganaderos, todo el mundo rural, está viendo que ese plan es la evidencia de que nuestros políticos están vendidos a un plan externo, que es lo que antes se llamaba Nuevo Orden Mundial, ahora tiene esos colorinos, ¿no? Ahora lo pone muy bonito, pero en el fondo es algo que no hemos votado a nadie, que es un plan para esclavizarnos en el fondo. ¿Qué vamos a comer? Pues Bill Gates está fabricando carne artificial, vemos las granjas de insectos que sí que son subvencionadas por doquier, pues vamos a comer lo que ellos quieran, si no hacemos algo. En este documental usted también retrata a los falsos ecologistas, estos que viven de la subvención, estos ecologistas de moqueta, que al final están imponiendo esas leyes que en el campo nadie entiende, unas leyes que son contraproducentes, por ejemplo, para cuidar nuestros bosques y que eso luego provoca a la larga pues grandes incendios, que luego dicen que es culpa del cambio climático. Cuéntenos usted un poco sobre este tema. Mira, yo estuve precisamente el año pasado, en 2022, si recuerdan nuestros espectadores, sabrán que la Sierra de la Culebra en Zamora ardió, prácticamente se quemó el 90% del territorio. Mi familia y yo, que somos los de la productora, mi mujer, mi hijo y yo, esto es la productora que tenemos, nos recorrimos la Sierra de la Culebra en otoño de ese mismo año, viendo el destrozo, se te caía el alma a los pies, y hablando con ganaderos, hablando con la gente de allí, te decían, claro, esto fue en julio de 2022, te decían, yo en abril pedí un permiso, porque ahora tienes que pedir permiso para todo, pedí un permiso para desbrozar mis tierras, para meter unas ovejas, para que todo el matorral, que es la pólvora de los incendios, si no hay ganadería,
Eso no lo quita nadie. Entonces pedí un permiso para poder desbrozar. No se lo dieron, no se lo concedieron. ¿Quién? El ministerio de la señora Teresa Rivero, el Ministerio de Transición Ecológica, que están en contra de limpiar los montes, no dejan coger piñas, no dejan prácticamente coger nada del monte, y eso es material que luego arde. Cuando esto pasa y arde, en lugar de mandar al Seprona, que antes eran los que se dedicaban a esto, ahora resulta que va la UME. La UME, que la están superdotando de medios técnicos, pero resulta que ha pasado también en Tenerife hace muy poquito, la UME no se mueve si nadie da la orden. Y resulta que nadie da la orden. ¿Por qué nadie da la orden en los incendios en España? Pasó en la Sierra de la Culebra, pasó en Asturias y ha vuelto a pasar en Tenerife. Conclusión, cuando acaba todo esto y se queman los montes, recalifican los terrenos y empiezan a proliferar los aerolitos y las placas solares. Y lo mejor de todo es que nuestro gobierno sale en rueda de prensa una vez, sí, otra vez también, diciendo que el cambio climático mata. Entonces aquí hay un plan. Quieren que arda el monte, quieren que se vacíe de una forma u otra. Señor Ris, estamos hablando también de que usted ha hablado con la gente de allí. El campo, como usted ha dicho, lo quieren vaciar. La gente del campo tiene propuestas para ese mundo rural que de nuevo sea repoblado y que vuelva, digamos, a su esencia y a su plenitud. Mira, yo en el documental, además, esto que está bien. ¿Por qué? Porque sí, sí, se empieza a haber un run-run. De hecho, me consta que existe, se está formando, se está generando una gran, no sé cómo llamarlo, si plataforma electoral, si partido, si llámalo como sea, de esa España que está harta, ¿no? Pero claro, luego somos conscientes, vosotros lo habéis sacado en distrito, yo lo vi, que cuando te presentas a las elecciones resulta que está Indra, y como antes con la Iglesia hemos topado, ahora con Indra hemos topado. Entonces, ¿hasta qué punto van a permitir que eso pase? Bueno, en Holanda ya pasó. En Holanda los agricultores y ganaderos han llegado a tener una fuerza política capaz de cambiar un gobierno. Yo espero que eso pase en España, pero claro, insisto, aquí tenemos un hándicap, que es que no se hace el escrutinio, como están demostrando una y otra vez los activistas que van a velar porque se efectúe, sí, no, el recuento. Pero digamos que están ustedes hablando de que tendrían que organizarse esa España rural en un partido político para tener, digamos, su verdadera representación en las Cortes y que se le tuviera en cuenta. Es lo que está usted diciendo, que lo que pide, digamos, sería la solución para cambiar la situación. Yo no digo que lo sea, porque te estoy contando esto, que es lo que pasa al final, pero sí sé que se está gestando. Y me temo que en breve, bueno, me temo, yo espero que en breve sí se conozca esta propuesta desde el mundo rural, que puede ser muy potente, porque está uniendo a toda España. Pero que tiene que ser muy diferente, por ejemplo, a cosas como Teruel existe, ¿no? Que tiene que ser realmente con un fondo, no un paniaguao que al final se vende al mejor productor. Tú fíjate, Jesús Ángel, que de Teruel existe salió precisamente, pasa que no llegó a ningún lado, no tuvo recorrido, gracias a Dios, un partido que se iba a llamar precisamente la España vaciada. Pero claro, desde redes, desde programas como este, alertamos, porque era realmente Teruel existe, León no cuenta. No, esto yo estoy hablando de ganaderos, de agricultores, de gente del campo que está harta y que son... Porque vamos a ver, si tú quieres cambiar el país, tiene que partir de gente que quiera cambiar las normas de juego. Y para cambiar las normas del juego, lo primero que tienes que cambiar es la mentalidad del político. No tiene que ser un político el que llegue a la política, sino tiene que ser gente honrada, honorable e incorruptible. Si eso no se da, no vamos a poder tener un cambio en España. Pero si eso se llegara a dar, tendríamos el muro que habría que derribar, que es Indra. Don Miguel, explíquenos usted, porque va a estrenar este documental. Díganos, en su estreno el día 20 y 21 de septiembre va a estar en Madrid, de 20 y 45 horas en los Cines Verdi. Aparte de comprar la entrada de los Cines Verdi, ¿dónde también pueden comprar las entradas toda la gente que nos está escuchando? Pues desde la página web, porque gracias a Dios estamos llenando en todas las salas. ¿Y cuál es el nombre de la página web? Yerma2030.com, muy sencillo. Yerma2030.com, ahí tenéis las entradas disponibles y estamos llenando en todas las salas. O sea, estrenamos en Madrid el 20, llenamos, cogimos el segundo el 21, ya va más de la mitad del aforo.
Ambos días es a las 9 menos cuarto, los cines Verdi en Madrid, el 20 y el 21 de la semana que viene ya. Y luego seguimos, lo tienen en la web, va a tener toda la información porque nos están saliendo fechas todos los días. Vamos a estrenar también en Barcelona el 28, el 29 estaremos en Amposta, no hay entradas, Amposta es una pequeña localidad del Delta del Ebro que sale bastante retratado en el documental. Nos recorrimos prácticamente toda España, y hay una cosa muy bonita del documental que me gustaría recalcar aquí, y es que, claro, al darte la vuelta a España durante 2 años y al estar en prácticamente todas las provincias, te das cuenta, porque hay gente que fue indepe y las entrevisto y te lo dicen, pero resulta que cuando empiezan a ver que sus problemas son los mismos problemas que un andaluz, que un vasco, que un gallego, que un canario, que un castellano manchego, ahí se derrite el independentismo, porque se dan cuenta que no es España quien nos roba. No, son estos gestores vendidos a la Unión Europea, que a su vez están vendidos a esta Agenda 2030. Entonces ahí se va a la mierda cualquier tipo de independentismo, porque cuando tú te das cuenta de que el enemigo común de todos es el mismo, te das cuenta también perfectamente de cómo nos han dividido, de ese divide y vencerás, que es lo que ha funcionado en España estos últimos 40 y tantos años. Entonces, bueno, yo invito a la gente a que se meta en la página web yerma2030.com, ahí tienen las entradas, fechas y toda la información de la película.